casa, mi bro. No importa que me griten, porque aquí el que grita soy yo. Lo que quiera, que eso es tabur de rela. Si nos ponemos a hablar, te voy a dar burro de pela. Que él pega bur de golpes y se siente bien candela. La idea no es que lo pegue, negro. La idea es que duelan. Oh, yeah. Porque no me está afectando. Y tienes media hora casi que me estás golpeando. Mi hermano, este es lo que grita y aquí se para. Como si aguantara un buen coñazo en la cara. Huevón. Yo rapeo y estoy tranquilo. Igual la gente se vacila cuando derrocho mi estilo. Chan también es bueno y eso tengo que admitirlo. Porque caben dos cocodrilos en el río Nilo. Ya que tú cruzaste la línea. Ves al principio. La naturalidad, el sentido que tiene cuando rapea. Tiene una esencia muy Bennett. Pero es diferente. Él tiene otro tipo de flow. Un flow mucho más natural. Yo veo más natural el flow de letra que el de Bennett. Pero veo que Bennett hace cosas más asombrantes, o sea, más que te asombren que letra. Era de tu familia, pero se te vio la envidia. Y se ve que un trofeo pudo más que la conexión no sanguínea. Eso me pareció ilógico. Tú en Perú debiste ser el próximo, pero decidiste meterle el pie a tu prójimo. Tiraste muchas barras, pero te faltaron códigos. Última, ay, mi madre. Te falta calle. Lo mejor, negro, es que te calles. Que te voy a mandar a llorar pa'l valle. Sin hacerlo gritar, hago que se desmaye. Está sufriendo. Ay, 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 ay. Está sufriendo. Réplica, réplica, eso te van a dar a ti. Réplica, tú deberías estar aquí. Deberías estar aquí, eso sí, si es un beta. Deberías estar aquí, pero reemplazando a Meta. Cállate la boca y me respeta. Ese trofeo tiene nombre y se llama Letra. Rimó, meta y letra. El rapero no tiene receta. Es verdad, eso es sin igual. Que saque la letra y traigan Éxodo Lírico. Pero ¿por qué me empuja? ¿Para qué nombras a otro campeón? Ya no tienes estilo, se te fue la competición. Querías que fuera agresivo y que le metiera cabrón. ¡Chúpame la verga y aguanta la presión! ¡Yo aguanto la presión! Este pana está ansioso. Va a mejorar mucho esto lo que le viene, ¿eh? Yo creo que va a mejorar mucho y yo lo que le noto es que está siendo más competitivo Letra. Es como más batallero, más competitivo, más adaptado al formato FMS. Le va a ir mejor, ¿eh? Eso siento que se le va a salir el corazón, hermano. No te aceleres, que sufrirás de la tensión. Ay, cabrón. Antes no me dijo un solo patrón. Ya vieron que sí le sirvió porque le di motivación. Buena. Te felicito, hermano. Que los cubanos enseñaron a los venezolanos. Es un orgullo que alguien no tenga para comer un pan en la mano. Porque no hablas mejor de su cultura o de los aldeanos. Oh. Vamos al grano. Es la realidad, porque al final del día se ve que aún eres menor de edad y que te falta para alcanzar la pubertad, pero este niño algún día va a darse un golpe duro con la realidad y entenderá que la palabra es una sola y que no hay que venir aquí todo exaltado a echarle bola. Yo no dije que soy calle, tampoco dije que soy una pistola. Él fue el que soltó esa rima para responderla ya sola. Hermano, bórralo, por favor, no seas analfabeta, que no estás batallando con cualquiera, estás batallando con letra. Mi mamá es una persona boleta, mi mamá me apoyó y sabía que yo iba a ser poeta. Yo no sé ¿qué le pasa a este pana? Mi hermano vive en Venezuela, vive en la tierra colombiana conmigo, porque me habló de Chan el Friend. Si vas a investigar mi vida, al menos investiga bien, porque no sé a qué le pediste el expediente. Es que le habla, bro, es que le habla. Le a habla. La derecha, dicen los policías. Se lo explica en la cara a quien sea. No, no, cuando te quieren sembrar, marihepa. No voy a decir la palabra porque sería rolo de beta. Y aquí estamos en vivo y hay gente presente. Deja que rime y conecte con el ambiente. Maldita sea, quiero la palabra siguiente. A este caballo regalado no se le mira el diente. Más que suficiente. Deja que rime y tenga el tiempo presente. Así es como se rapea para la gente. Para que lo tengan claro los escritores y oponentes que trajeron para. Azul como el mar, ay, qué mar. Tú no sabes qué es el mar, lo más cerca que has estado de él es tomando un vaso de agua con sal. Maldita sea, déjame soltar ese flow que nunca escasea. Por eso yo vengo un flow que boja. Esta paliza te la dio fuerte, yo soy la roca. Siempre mi flow es boja, cuando mi boca. Yo. Esta rima aquí determina frases que coloca. Ya nota otra copla que sopla como viento en popa. Vene que está viendo las métricas de mi boca. Nah, muy bueno, Qué bien si fluye, yo vengo bro. A competir, esta mierda se gana, es al debate. Te voy a destruir, hoy te vas a morir. Ya te quedaste sin nada que decir. Ahorita vieron que me gritó en la cara. Ahorita contigo voy a competir. No es lo mismo llamar al diablo meta que verlo venir. ¿Quieres meterle emoción?
Esta banda solamente mete energía porque al final del día siempre repite el mismo patrón. En conclusión, dice que yo hablo en la competición, pero la batalla no es un maldito debate y al final del día solo se pelea la razón. ¿O qué batallas hacen en Chile? Dime, ¿o no lo están viendo los miles de seres humanos que están conectados en redes? No puedes ganarme porque no tienes los esquiles. Yo rapeo bien directo y no tengo que andar diciendo ese poco huevo nada y tener que mentirle a la gente que estoy diciendo cosas solo con voz alterada. Tú sabes cómo es, no me mientas con eso, que al final del día todo cae por su peso. Vengo a matarte con mi flow y aderezo, porque siempre valgo por lo que expreso. Yo te profeso, rimas al día. Yo no sé qué coño le pasa a esta porquería. Se pone a batallar y a gritar todo el día, pero al final del momento se queda sin energía. Mientras yo me condecoro, porque siempre tengo los cuatro brazos, mano al estilo de Goro. Yo te evaporo y me condecoro. Te clavo los cachos en las nalgas como que si fuese un toro. Yo siento tu colaboro, me retiro de este Betty y me salgo al aforo. ¿Para qué coño la madre gritas todo el tiempo si al final lo que valen en el cuento es cerrar con broche de oro? ¿Quieren mi última? Mano, ¿qué te está pasando? Aquí la gente te grita, a mí la gente me está escuchando. Porque nadie tiene una idea de qué estás hablando. Solamente en tu sueño es que tú puedes creer que estás rapeando. ¿Sabes por qué yo estoy así ahorita? Porque me encuentro demasiado relajado. Me respondiste alguna pregunta, pero no hiciste todo tarado. ¿Por qué? El mundo siempre gira en torno a él, porque ya reconocemos a este grandado. Venga, este es un rapero multiuso, porque aparte de rapero también es abogado. ¿Cómo que yo no intercedí por Chan, cabrón? Si yo me bajé de la anterior competición, pero esa no era mi decisión. ¿Y dónde está el bicampeón? ¿Por qué no lo metieron o por qué no lo llevaste? ¿Qué coño de madre pasa? Te voy a volver un desastre. A mí no me las cantes, que en esta mierda soy sastre. ¿Viste cómo te tiro y ahora te me escapaste? ¡Cabrón! Cuando yo te rapeo, la gente grita aleluya. Este le saca en cara el trabajo, a ellos les falta la patrulla. No te van a gloria más nunca por las cosas que construyas, porque la gloria es de Dios, mamagüevo, no tuya. Así que te voy a matar porque soy más certero. Díselo. A mí no me digas un poco de madre, maldito embustero. La gente sabe que no te digo amigo ni tampoco ballestero. Porque ya te tengo 3-0, tu apellido hoy Escalero. El mío, porque siempre que rapeo lo mato en este desafío. El robot termina cogido. Hermano, ¿qué te pasa? Yo te veo y sonrío. Si quieres ganarte una liga o a que te grite todo el ejército. Yo prefiero perder pero rapear bien a tener una victoria que no tiene mérito. Hermano, muy competitivo, boca, lo peor. Tío, yo no sé qué pasa con los venezolanos, pero rapean muy bien, ¿no? Como... Todos tienen ese flow natural. Todos tienen flow, bro. Todos tienen flow los venezolanos. Son un muy de flowcito, un flow muy natural. De ahí ha salido a capela, ha salido... O sea, todos son buenísimos. Ha salido letras, ha salido micro TDH, enciclopedia. Han salido muchísimos. Es la base de nuestro freestyle, es la esencia de Venezuela desde sus inicios. ¿Verdad que sí? El flow sobre todo, la musicalidad. Chang, pero Chang yo creo que es... Se ha influenciado mucho por otro freestyle, que no es el de su país. Chang no tiene esa esencia, ¿no? Siento que está influenciado por el freestyle. Por, no sé, se ha visto batallas de España, batallas de México, batallas de todos lados. Es otro lado más competitivo, Chang. Rapea de horror, en la dupla no quería salir en uno pa' uno y le hice el favor. Porque estabas cagado, hermano, cállate la boca, cállate y me lo mama. Que el ego lo tiene tan grande que no quería aceptar que Maritea fuera la capitana. Y esos chores, ¿acaso dime dónde los compraste tú? Mano, hace muchos años después de Red Bull, sentí que me quedaban con demasiada actitud. Yo sé que tienes envidia y quieres tenerlo tú. ¿Creen que me gustaría tener eso? Sí, hermano, y también te gustaría tener mi peso, mi flow, mi seso, mi estilo que pone aderezo, porque Maracaibo dicen que yo soy la pepper queso. ¿Cuál es tu aderezo favorito? Mano, me gusta la salsa, me gustan los chilitos, también me gusta vestirme bonito. Realmente me gusta toda la comida, no tengo un plato favorito. ¿Y qué hace en la caverna de Platón?
Mano, no sé qué estaba haciendo ahí ese huevón. Me imagino que tuvo una idea, se le prendió el foco de la imaginación y un poco de vaina que hoy en día repiten en cada nación. ¿Y acaso te sientes focalizado? Mano, increíble, me siento súper concentrado. Aunque la gente me vea, yo rapeo para este lado, porque solo suelto rimas que sean de mi agrado. ¿Y qué te agrada? El sentido, la coherencia que tiene es único, letra, es único. Hacer en este momento. Marico, responder, hacer freestyle al momento. Cosa que no hiciste porque lo tuyo fue tirar freestyle violento. Hermano, no jodas, ya te voy a agarrar en el doble tempo. Muy bueno. Este rapero se siente, vengo fluyendo por la tangente. Cuando rompeo, hermano, yo no lanzo frase puente. Soy un rapero del norte hasta el occidente. Ya tú sabes que yo tengo demasiada mente. Ey, toda la gente que está presente, levánteme la mano que el freestyle está vigente. Esa pista está demasiado buena y crema. Lástima, lastimosamente mi oponente no puede hacerla, porque no le puedo hacerla. Yo rapeo, represento a Venezuela. Deja que me la supela. Perdón, es que esto está siendo corto, pero igual yo aporto sonido de Venezuela. Me llaman letra, le meto bandera. Y siempre estoy representando en esta escuela. Ya tú sabes que yo corro en el beat como una gacela y te voy a en donde más te duela, o sea en la nalga, para que te quede claro. Yo en esta pista, perro, no me comparo. Ay, ay. Pero se me para, pero al final no me asaran, porque mi flow no se compara, yo rapeo caro. Necesito rapeo y te debilito cuando agarro la pista y transito. Dentro no me veas con esa cara, está muy chiquito. Y no te va a servir que me pegues 20 gritos. Está lo claro que esa vaina no funciona. La gente ya está clara que eso ya pasó de moda. Ahora lo que importa son las rimas que innovan y hacen que la gente explote como supernova. No joda, yo vengo de Venezuela, rapeo bien candela y te estoy escoñetando. Necro es la única persona que cree que cuando parafraseas el loco está improvisando. Ni te lo creas, porque no puede conmigo. Cuando yo rapeo, hermano, soy el testigo. Quiere responder, pero sabe que yo no soy un freestyle que le va a sacar el archivo. Seguro espera que le hable de yo. Son mucha gente que está con él, pero a mí lo que me gusta es disfrutar, rapear y pasarla bien. Todo mi gente, la última acta viste, le rapea demasiado fuerte. ¿Cuánto tiempo llevo? Yo creo que como 20. Si piensa rápidamente, porque sabes que yo soy elocuente. Y cuando agarro el beat, mato a mi oponente. Tienes que mamarme el huevo cuando me tengas enfrente. Dice que yo... esto de letra es una barbaridad, la verdad. Y yo creo eso, que cada vez va a ir a mejor, ¿eh? Cada vez va a estar más en su peak, letra.